1914, habló con los más presentes, fue tomado Zacatecas. Existieron muchas batallas a manos de Francisco Villa en la División del Norte, pero la captura de Zacatecas fue un golpe estratégico importante, ya que la ciudad era un centro clave de la producción de plata y recursos para el gobierno federal. Tomar Zacatecas significó un importante golpe económico para el régimen porfirista y un impulso para la revolución. Esta victoria también aumentó la popularidad de Villa y su División del Norte, consolidando su posición como uno de los líderes revolucionarios más destacados. Representó un cambio en la dinámica de la revolución, acercando al país a la caída de Huerta y el inicio de una etapa de mayor estabilidad y reforma en México. Francisco Villa, a todos en formación, para empezar el combate al disparo de un cañón.